que ponerle un 10 al Ayuntamiento de Linares por esta iniciativa, que nació como un concurso de carácter local y que se ha convertido en un concurso de carácter nacional, de referencia nacional, donde participan más de 2.000 jóvenes de 25 provincias distintas y que sin duda han tenido el acierto de tocar un tema que es fundamental, porque todo lo que está relacionado con los niños es clave. Los niños es el futuro inmediato de este país y en el tema de la seguridad vial es fundamental para la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, que se hayan celebrado pruebas y competiciones a nivel local, a nivel provincial y ahora esta de carácter nacional pone de manifiesto el acierto del Ayuntamiento de Linares, que además ha sido capaz de implicar a la Federación Española de Municipios y Provincias y por lo tanto no podía faltar a la Diputación Provincial, con un valor añadido que tiene, ¿no? Y es todos estos que vienen a Linares se van a convertir en prescriptores de una ciudad que lo está acogiendo bien, donde se puede comer y se come perfectamente, se puede uno divertir y sin duda se van a convertir en prescriptores allá donde vayan, hablando bien de Linares y hablando bien de la provincia de Jaén. Y la capacidad de realizar un evento de estas características, ese Jaén paraíso de encuentros que venimos defendiendo, la capacidad de organizar este concurso nacional es un claro ejemplo de eso que somos capaces de hacerlo y en este caso el alcalde de Linares con su ayuntamiento. Mi amigo Joaquín es casi el alma mater de todo esto y el año pasado no pude venir y este año ya he tenido hueco y me he venido para acá para estar con todos los chavales y apoyar el evento, evidentemente. Y bueno, no sé lo que tendré que hacer ahí ahora, pero algo haremos. Además, fundamental, básico. A cualquier chaval de los que hay aquí le hacen un examen de conducir y aprueban ahora mismo, ¿no? Con 10, 12 años que tiene. A cualquiera de nosotros nos hace el mismo examen y suspendemos todos. Todos suspendemos. Y no sé cómo la Dirección General de Tráfico no hace exámenes conforme vamos renovando el carnet cada 10 años. Yo, por ejemplo, cuando yo me saqué el carnet no había autopista, con lo cual las señales de la autopista las intuyo, pero yo no las conozco. Y vamos por autopista y llevamos un arma peligrosa en la mano, que es un coche. Yo creo que cuando se saca la renovación, sobre todo la renovación del carnet de conducir, habría que examinar de nuevo a toda la gente. Hay gente que suspenderíamos, ya verás, del tirón. Y se reciclaría la gente. No te pueden renovar el carnet por renovarlo y ya está. Es que yo hace que me saqué el carnet, pues tengo 66, pues hace casi 50 años que me saqué el carnet y yo ya no toqué más ningún test desde aquel examen, con lo cual imagínate cómo están todo el tráfico, las señales, los vehículos, la dirección, todo nuevo, y para los que sacamos el carnet en aquella época, pues lo tenemos que intuir. Agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esto, y sobre todo nuestro objetivo son esos, los niños y las niñas de 12 años, que estos aprendizajes, estos conocimientos les van a servir para toda la vida. Aquí gana todo el mundo, aunque en el concurso alguien responda a más preguntas.